bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo del Christmas Hack. Hoy os traigo un haul de ropa, cosa que no hago desde hace mucho. Llegó Black Friday, tuve que comprar algunas cosas de Navidad. Me volví un poco loca, sí, me volví un poco loca. Hay algunas cosas que voy a acabar devolviendo porque no me convencen, pero he pensado que voy a haceros el haul de todas las cositas que me compré, porque he hecho un haul bastante comfy, vamos a llamarlo así. Seamos realistas, estamos encerrados en casa, directamente, no me he comprado ropa para salir, no me he comprado ropa ni de fiesta para navidades como hago algunos años, nada de nada. Me he comprado ropa cozy como este jersey. Entonces voy a enseñaros lo que me he comprado en Zara, Pull, Ambier y H&M, porque tengo algunas cosas para estar por casa. Ah, y Woman's Secret, el mejor pijama del mundo. Bueno, no me enrollo más, vamos a empezar. Hablemos del pijama que lo he puesto aquí porque ya lo estoy usando, o sea, oh my god. Pregunta del millón, ¿por qué los pijamas son tan caros? O sea, 25, 30 euros un pijama, era como... Pero bueno, yo aprovechando que estaba rebajado y que necesitaba un pijama de invierno gordito, por si no lo sabéis, soy muy friolera, o sea, estoy durmiendo con jersey y calcetines gordos, paso mucho frío siempre. No sé por qué. Bueno, me compré este pijama, no sé si lo podéis apreciar, es súper suave, es verde, que es como también muy navideño el color, pero también muy neutro a la vez. Y es como un chándal, es como una sudadera, o sea, también lo podéis usar para estar por casa. Es ultra, hiper, mega suave, no tiene nada. Simplemente la cosa más cómoda, suave y calentita, o sea, duermo como un bebito con esto. O sea, esto se va a ir directamente a mis favoritos de diciembre porque es que lo adoro. Lo adoro. De Woman's Secret también me cogí estos calcetines así de topitos que tienen un poco como franelita por aquí para llevar rollo con las bambas y que se vea o con medias o algo así, o por los pantalones que llevo un poco más cortos, pues que se vean los topitos. Estos eran muy monis, nada, calcetines básicos. Y ahora, otra de mis cosas favoritas de este haul, porque si os gusta el Cookie Monster, en Woman's Secret tienen una colección entera de pijamas, batas, de todo, zapatillas, de todo. O sea, tuve que no comprármelo todo porque me encantó una sudadera, pero yo ya tengo mi sudadera del Cookie Monster, así que sí que dije, no la necesito. Pero lo que sí que vi y sí que pensé, esto es Chris 100% para ahora el Christmas Hack y para todo el año, aunque es bastante navideño. Es un delantal del Cookie Monster, ¿vale? Comiéndose una galleta con un sombrerito. O sea, me vais a ver el día de las galletas con este delantal. Me vais a ver con este delantal. I'm in love. Es muy finito, eso sí, pero es que es súper cookie. Y una cosa que me hizo mucha gracia es que tiene el bolsillo tipo sudadera, no de estos de recto para abajo. Mira, una chorrada. Creo que me costó 12 euros, una cosa así, pero dije, lo siento, pero lo tengo que comprar porque esto es yo 100%. Me encanta, me encanta, me encanta. Pasemos a H&M. Como os digo, estoy a tope con las cositas así calentitas, porque además en este piso hace bastante más frío que, a pesar de que yo ponga la cale, adoro ir con jerseys por casa. Y esto lo habréis visto en el blog más... bueno, sí, no lo sé, sí, lo habréis visto porque ya me lo he puesto. Esto es una sudadera de estas de peluche, también ultra hiper mega suave. La única pega que le pongo es que es un pelín corta, pero nada, bien, o sea, lo adoro. Muy calentita, muy cómoda, tiene esta cremallera que baja rollo solo hasta aquí, no es en plan sudadera abierta, sino que es como un jerseyito. Tengo que confesaros que cuando me lo pongo me da sueño, de lo cozy, calentito y suave que es, pero creo que es algo que puedes ponerte tanto para estar por casa como con unos tejanos y unas bambas e irte ahí plan tomoni por la calle, que he visto un montón de gente que lo hace. Yo principalmente me la he comprado para estar por casa, pero bueno, todo se puede usar también fuera, aquí cualquier cosa, hasta el pijama me lo podría para vestir, es que nada, nada. Siguiente compra de H&M es esta cazadora, es una cazadora curiosa, ¿vale? Es una cazadora negra de estas tipo biker, porque mi cazadora negra es de Pull & Bear de hace bastantes años ya y se me ha empezado a romper el polipiel este falso y la he tenido que tirar porque se ha pelado entera y está en plan rota, horrible. Entonces no quería comprarme otra para evitar que me pasara lo mismo y encontré una H&M esta. Es una tela que es como felpa, que sé que va a pillar todos los pelos de los perros, pero espero con el cepillo ese de quitarlos no pase nada. Es curiosa, pero me gusta porque es como muy mate, algo diferente, no es la típica
de siempre. No es extremadamente corta, no te va por aquí, que esto es lo que me da mucha rabia de este tipo de chaquetas. Es, bueno, la que tenía yo antes era un poco más larga, pero esta tampoco está mal. Y bueno, básicamente eso, es una chaqueta más para entretiempo que no invierno, pero para mí la chaqueta esta, o sea, la cazadora negra es un básico de básicos, siempre me la pongo. Así que era algo que quería, rollo, restituir, porque me da mucha pena porque la otra era de una de mis favoritas, pero... Lo siguiente que os tengo que enseñar son tres camisetitas muy finitas, baratitas, porque son de AliExpress, pero me parecieron super cookies y no son para ahora, porque ya os digo, son de manga corta y son muy finitas, pero me enamoré y eran, en plan, creo que me costó 2 euros, 3 euros cada camiseta. Son las tres muy frikis, pero... Perdonadme, pero esto con unos pantalones tejanos en entretiempo o en verano es cute a más no poder, ¿vale? Tengo esta que es rosa con los koi así. Pues esta que es gris, que me encanta el jaspeado que tiene esta camiseta. O sea, es como muy cookie. Y tiene un brick de zumo de fresa de Ichigo. También, o sea, básico, para llevar así rollo con una camisa por encima o cualquier cosa. Y luego me cogí una blanca. Esto creo que es la más... Es que es súper mona, por favor. ¡Yes! Sabéis que adoro el sushi, adoro cualquier cosa que sea en plan Japón. Pasamos ahora a Pull&Bear, que es sin duda donde más ropa me he cogido. Empezando por esta sudadera, me enamoré. Cuando fui a comprarla estaba agotada, así que al final me la acabé comprando sin estar rebajada. Lo que más me gusta es los dibujos, el pattern que tiene. Y es como de borreguito, pero no es borreguito súper suave, es muy calentita, es muy cómoda. Esta también quizás uno de los peros que le pondría es que es un pelín corta, pero lleva una goma abajo, lo que hace que tampoco se mueva tanto, así que es bien. Y esto obviamente te lo puedes poner como un jersey para salir o pasar por casa como estoy yo hoy. O sea... De Pull&Bear me cogí estos tres scrunchies para hacerme las cosas así un poco más monis. Mira, no sé, me dio por ahí. Lo que sí que me encantó fue este, que es el verde este del color, y el rosita de topos. El del medio no terminaba de convencerme, pero ahora que lo veo así son como rositas, son monis también. Y nada, estaban bastante rebajados y creo que lo cogí porque me faltaban, en plan, lo típico que te faltan 3 o 4 eurillos para el envío gratis. Pues eso. Lo que principalmente estaba buscando para este haul, estas compras, era esto, ¿no? Pues ropa cómoda para estar por casa, ropa que pues luego me pueda poner para la calle. Pero a ver, ropa para no estar aquí siempre con los leggings y la sudadera. Quiero sentirme también un poco más moni al estar en casa, para estar un poco, no sé, me hace sentir mejor. Así que otra de las cosas que sabéis que son mis favoritas, eso, son los jerseys, especialmente de chenilla, ¿vale? Y encontré este, que es un color que no tengo en mi armario. Esta es otra de las cosas que intenté, salir un poco de mi zona de confort, de mis granates, de tal, y buscar colores diferentes. Veréis que hay bastante lila malva, porque me ha gustado mucho este color, pero este, me enamoré del color. Eso, nada, no tiene nada, es un jersey básico, de chenilla, de cuello redondo, pero el azul este como... No sé cómo definir este azul, pero me pareció súper bonito, es algo como muy diferente a lo que yo tengo. Y dije, mira, pues vete conmigo. También estaba rebajado, o sea que, yes. Vale, en Pull me cogí dos pantalones. Lo que os digo, saliendo aquí yo de mi zona de confort, primero tenemos estos, que son estos lilas, malva clarito, que son un poco, son elásticos de aquí arriba, tienen una goma. Imitan un poco a los paperback, que son unos pantalones que a mí me gustan mucho. Son bastante finitos, sueltos, y como podéis ver, es ancho de aquí abajo. Pero me parecieron súper buenos, pero todo es eso, primavera, entre tiempo así, incluso verano, porque te los puedes poner porque tampoco son como muy gorditos. Y ahora yo creo que también me los podría poner, pero quizás pasaría un poco de frío. Pero sí, tenemos pantalones de estos lilas. Y también saliendo de mi zona de confort, me he comprado pantalones de pana. Que si mi madre ve este vídeo, yo no solía gustarme nada la pana, ¿vale? Pero los vi y me llamó mucho la atención el color. Se ve mucho más naranja en cámara de lo que son en verdad. Son un marrón camel fuerte. Y son, nada, o sea, pantalones... Son pantalones de tiro súper, hiper, mega alto. Veamos esto de aquí, son muy altos. Pero, nada, eso, pantalones marrones, que no tengo pantalones marrones, tengo verdes, pero marrones no. Y me apetecía tener pantalones de pana. Así que estaban rebajados también y dije, va, vamos a probar. Un poco diferente por cambiar y darle un aire diferente al armario.
Pero de no tan diferente pasamos a dos camisetas frikis, porque aluciné cuando vi que tenían en Pull&Bear una colaboración con Sailor Moon. Hello, adoro. Esta es en un negro así como un poco light wash, de este que está como un poco desgastado ya. Tenemos aquí a Bunny y luego detrás, me encanta. Esto lo llevas remetido en unos tejanos con una camisa encima o cualquier cosa. No pude evitarlo, lo siento, no pude evitarlo. La siguiente tampoco pude evitarlo, porque aquí tenemos dos tics. El malva este que os digo que me está volviendo loca últimamente, y Aluna y Artemis. Es que son súper chulos. Ah, esto es una M, son bastante anchitas, son de estas camisetas así un poco más oversize, que cuando te las remites quedan un poco así como uf, pero soy feliz. Con esto llegamos a Zara, que en Zara encontré gangas, porque creo que el pedido entero de Zara creo que me costó menos de 50 euros y tengo como 6 cosas, no sé. En Zara encontré lo que estaba buscando de vestido sudadera cómodo para estar por casa, pero que con unas medias y unos botines y un abrigo mono y tal, te sirve para estar también por fuera. Voy a empezar con estos dos, son exactamente el mismo vestido, solo que en dos colores diferentes. Este es azulito grisáceo, la tela es ultra suave, creo que el anuncio del producto era vestido suave, increíblemente suave. Y es este vestido aquí, es bastante larguito, tiene el cuello alto y las mangas son un poco en plan manga 3/4, que incluso si quieres ponerte una camiseta manga larga debajo para que se vea en plan el negro o una cosa así también puedes. Son, nada, súper sencillitos, pero me parecieron muy monos y son súper calentitos y muy muy suaves y cómodos, que era lo que yo estaba buscando, pues eso, para estar por casa, ¿no? Y lo mismo, este en marrón. Sí, un marrón más clarito, que este creo que es el que más se puede vestir, digamos, de que te lo pones con unas medias y unas botas y un abrigo y te lo puedes poner para ir a trabajar, a la oficina, o sea, muy suave, muy guay, me gustan mucho estos, o sea, creo que voy a vivir en estos vestidos. El siguiente es del mismo rollo, pero mucho más casual, mucho más de, este creo que solo va a estar por casa, porque es un vestido sudadera literalmente, ¿vale? De color lila, os digo, no sé qué me ha dado con el lila. Podemos apreciar, es una sudadera, es un vestido largo, pero es una sudadera, o sea, I love, esto con los leggings debajo, I love, o sea, voy a vivir en esta ropa, voy a vivir en esta ropa. Ahora todo esto lo tengo aquí en una caja, que es la caja con la que me trajeron el pedido de H&M, que de hecho de H&M he comprado bastante más ropa, pero es todo ropa de chico, no para mí, regalos. Y entonces creo que lo que voy a hacer va a ser dejar esta ropa aquí en la caja y quiero grabaros porque quería hacerlo el otro día pero no estaba muy en el humor, pero voy a hacer un poco de limpieza del armario para no coger todo esto y meterlo en el armario, sino intentar intercambiarlo por cosas que tengo que ya no me pongo, cosas que están desgastadas y que esto lo puede sustituir, pues para tampoco acumular tanta ropa y aprovechar para hacer un poco de limpieza, porque si os soy sincera, no he ordenado el armario desde que saqué la ropa de las bolsas y las maletas en la mudanza, que lo enchufé ahí a saco paco. Y así se ha quedado, menos las cajoneras, que eso sí que está ordenado como lo tenía antes. El armario, sobre todo la parte de colgar, es un drama. Así que voy a tener que hacer un poco de limpieza y creo que voy a aprovechar para eso, ¿no? Pues para meter lo nuevo y quitar lo viejo. Dentro lo nuevo, fuera lo viejo. Pues nada, este sería el vídeo de hoy del Christmas Hack. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme abajo en comentarios sugerencias para vídeos, cositas que queráis ver. Decidme si os ha gustado esto de los outfits más de estar por casa, pero tampoco estar como muy tirados para los días que tenemos que tener reuniones de teletrabajo o cosas así. No sé, dadme ideas de vídeos abajo. Si queréis ver algún vídeo de ropa, quizás puedo apuntar a Patri. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Como siempre, abajo en la cajita de información tenéis enlaces a Patreon y demás. Y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. ¡Adiós!